inserción laboral desde la perspectiva de tres actores fundamentales en este proceso, que son, bueno, los preparadores laborales, las jefaturas y los amigos o buddies, que son los trabajadores de las empresas. Antes de presentarle a los panelistas, los invito a usar el chat para ir dejando sus preguntas o comentarios y los podamos revisar hacia el final de esta conversación. Entonces, bueno, ya comenzando, quiero presentar a las personas que nos acompañan desde la empresa Cinépolis Chile. Les presento primeramente a Glauco Silva, que es el manager de Cinépolis Chillán. Contarles que Cinépolis, bueno, es una empresa de entretenimiento con cines en distintos lugares de Chile y de Latinoamérica, como muchos sabrán. Y Glauco, bueno, es el manager de Cinépolis Chillán. Él es licenciado en Administración de Empresas Turísticas con más de 10 años de experiencia en el área hotelera y está vinculado a Cinépolis desde noviembre de 2018. Bienvenido, Glauco. Está también con nosotros desde Cinépolis Karina Herrera. Karina ha realizado distintos cursos de capacitación en áreas de computación, técnicas de atención al cliente y también como asistente de tiendas, y trabaja en la empresa Cinépolis desde febrero de 2020. Bienvenida, Karina. Y nos acompaña también Michael Altamirano, quien es el preparador laboral de Karina. Él es fonoaudiólogo de la Universidad San Sebastián y está vinculado a la Fundación Best Buddies Chile desde septiembre de 2019. Bienvenido también, Michael. Muchas gracias por acompañarnos a la empresa Cinépolis y paso a presentarles también ahora a quienes nos acompañan desde la empresa Tugo, de su sede Medellín. Nos acompañan Ani Gallego. Ani es profesional en diseño industrial de la Universidad Católica de Pereira y en Tugo se desempeña como coordinadora de ventas desde agosto de 2019. Bienvenida, Ani. Nos acompaña también desde Tugo Miguel Subirana, quien es bachiller de la institución educativa del Consejo de Medellín. Miguel estudió diseño gráfico, publicidad, fotografía profesional y también es instructor en actividades acuáticas. Y está vinculado a Tugo desde febrero de 2019. Y por último también nos acompaña Jenny Bernal, quien es la preparadora laboral de Miguel. Jenny es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializada en neurodesarrollo y aprendizaje. Trabaja como preparadora laboral en la Fundación Best Buddies Colombia desde el año 2018. Bien, presentados entonces todos los participantes de esta gran conversación, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es el inicio del proceso de inclusión. Y bueno, por supuesto, el inicio comienza para nuestros amigos del alma o buddies con lo que es la búsqueda de empleo. Entonces, quiero preguntarle primero a Karina y a Miguel que nos cuenten un poco, primero tú, Miguel, durante la búsqueda de empleo, ¿te viste enfrentado a alguna barrera o alguna dificultad? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, primero, buenos días a todos. Dificultad como tal, pues para la búsqueda de empleo, no. La discapacidad mía fue adquirida por un accidente. Entonces, pues yo no estaba consciente de que la tenía. Entonces yo salía a buscar empleo como una persona regular. Fue en una de las empresas en las que estuve que me hicieron dar cuenta de mi discapacidad. Entonces, fue allí cuando conocí a Best Buddies y ellos me han ayudado muchísimo en el encuentro de un nuevo empleo para desempeñarme. Gracias, Miguel. Y Karina, por tu parte, cuéntanos también
¿Cómo fue para ti la búsqueda de empleo? ¿Y si te viste dada alguna barrera o alguna dificultad? Ya que la empresa acá en Chile, durante el tiempo de la búsqueda de empleo, me ponían miles de obstáculos por simplemente tener alguna discapacidad y en sí las empresas tienen en mente que uno por tener discapacidad, no, uno como discapacitado no tiene derecho a trabajar ni superarse para salir de adelante. Gracias, Karina. Bueno, dos perspectivas distintas, ¿cierto? Por un lado, una persona como Miguel que nos cuenta que él tuvo que asumir desde una perspectiva personal primero su discapacidad en la búsqueda de empleo y la perspectiva de Karina, ¿cierto? Que tú ya naces con una discapacidad, ¿cierto? Y te ves enfrentada a algunas dificultades en este proceso. Quiero preguntarle también a nuestras jefaturas. ¿Cómo se inicia en la empresa este proceso de inclusión? Quiero preguntarle entonces primero a Glauco, cuentes, ¿cuál fue tu impresión cuando supiste que se integraría a tu equipo una colaboradora con discapacidad? Hola, buenas tardes. Bueno, cuando me enteré que Cinépolis comenzaría a trabajar con Best Buddy y que en el equipo de trabajo podría tener un colaborador con discapacidad, me animó mucho. Primero porque ya había tenido la experiencia muy grata en otras empresas a nivel internacional, a nivel hotelero, que venían manejando la inclusión que permitía un ambiente de aprendizaje y derrumbaba todos los estereotipos que pueden tener las personas. Y segundo, porque sería un reto, ya que el equipo de trabajo al que pertenezco nunca había tenido un personal con discapacidad. Entonces nunca habían compartido sus roles de trabajo ni habían hecho relaciones con un personal así. Entonces era un reto que nos iba a permitir un aprendizaje. Eso fue de gran motivación. Perfecto. Ani, y en tu caso, bueno, tú llegaste a integrarte a un equipo en el que ya estaba Miguel, según nos contaron antes, ¿cierto? ¿Y cuál fue tu impresión al saber que llegabas a un equipo en donde había una persona con discapacidad? Bueno, buenos días para todos. Sí, en mi caso, Miguel no llegó a integrar mi equipo de trabajo, sino que por el contrario, yo llegué a To Go a integrar el equipo de Miguel, en pocas palabras. Yo no había trabajado nunca en una empresa pues que tuviera esta inclusión laboral con personas con discapacidad y cuando llegué a To Go pues la sorpresa fue muy grata. To Go se abrió la inclusión desde el 2012 y cuando llegué pues a trabajar con Miguel el apoyo de Best Buddies pues fue fundamental, ¿sí? Ellos ya pues me entraron a explicar cómo trabajaba Miguel, cómo eran sus rutinas, su día a día, hicimos un empalme muy importante con la colaboradora de Best Buddies y con Miguel. Y pues bueno, claro, estaba ansiosa, emocionada, quería ser asertiva, quería aprender sobre la inclusión porque era algo nuevo para mí. Entonces fue muy gratificante realmente llegar a una empresa que tenía esto pues en sus planes y encontrarme con Miguel, que es una persona maravillosa y con muchas cualidades. Gracias. Claro, es una expectativa, yo creo, para las jefaturas el encontrarse con un colaborador con discapacidad, ¿cierto? Genera muchas emociones, quizá cuestionamientos también, pero por sobre todo yo creo las ganas de iniciar este camino de aprendizaje y de colaboración. Voy a preguntarle ahora a nuestros preparadores laborales, Jenny y Michael, para que nos cuenten. También de cómo se inicia este proceso de inclusión. Le voy a preguntar primero a Jenny para que nos cuentes un poco desde la perspectiva de la persona, ¿qué elementos son importantes a tener en cuenta para una adecuada inducción y acompañamiento en el puesto de trabajo?
Y cuéntanos un poquito también cómo es el modelo de acompañamiento de Best Buddies en esta etapa inicial. Claro que sí. Buenos días para todos. Considero que es importante inicialmente pues entablar una relación positiva con el amigo del alma. Asimismo, considero que la observación es una herramienta simple que nos va a permitir evidenciar esas fortalezas y aquellos aspectos a mejorar que pueda tener el amigo del alma. Y pues a través de un trabajo personalizado, se apunta entonces a potenciar esas fortalezas y a generar unas estrategias para aquellos aspectos a mejorar. En resumen, sería como identificar en la medida de lo posible esas oportunidades de mejora, diseñar un plan de acción y ajustarlas, pues, de manera que cada vez esos aspectos a mejorar sean menos visibles y pues salgan más a relucir esas fortalezas del amigo del alma. Gracias, Jenny. Estamos con algunos problemas en este momento que estamos tratando de arreglar, así que vamos a dar un pequeño espacio de tiempo para que mejore la calidad de imagen y sonido. Continuamos. Bien, entonces, continuando con esta misma pregunta, me dirijo ahora a Michael como preparador laboral, que nos cuentes, esta vez desde la perspectiva del equipo de trabajo, ¿qué elementos son importantes a tener en cuenta para una adecuada inducción y acompañamiento en el puesto de trabajo? Y que nos cuentes también qué colaboración se establece en esta primera etapa entre Best Buddies y la empresa. Sí, claro. Buenas tardes. Por lo menos acá en Chile ya estamos pasado las 12, así que muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Personalmente creo que los elementos más importantes para una adecuada inducción de parte de etapas iniciales, ¿cierto? Son considerar el conocimiento previo en materia de inclusión del equipo de trabajo y en base a eso ir formando, ¿cierto? Base estratégica a diseñar a futuro. Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona la preparadora laboral anterior, ¿cierto? Y se me dan los nombres, todavía no estoy acostumbrado. Jenny, creo. Jenny. Y, bueno, bajo ese punto de vista, obviamente, en un lenguaje simple, siempre explicarle al equipo de trabajo todos los elementos a considerar para después dar a entender el concepto de discapacidad e inclusión. Una vez que eso ya está hecho, ¿cierto? Que lo cual es muy importante, se debe contar con fortalezas como lo son un líder inclusivo, ya que promueva las prácticas inclusivas en su equipo de trabajo para que todo lo expuesto en el proceso de inducción tenga una real repercusión en el equipo de trabajo, en el staff. Claramente, si el equipo de trabajo no tiene el conocimiento en materia de inclusión, lo cual se puede considerar como una debilidad, como Best Buddies, siempre estamos reforzando estos contenidos y si es necesario generar reuniones adicionales, ¿cierto?, para dejar todos los conceptos claros y así facilitar el proceso de nuevo ingreso en el puesto laboral. Cuando todo este proceso ya, digamos, se considera exitoso, esta primera etapa, se aplican los conocimientos entregados en materia de inducción en el proceso de acompañamiento en el puesto de trabajo, ya estaría destinado a tener éxito. O sea, si esta primera etapa ya está mucho más consolidada, probablemente las etapas siguientes van a estar destinadas a tener éxito, como lo hemos visto en procesos anteriores. Muy bien, gracias Michael. Ahora vamos a avanzar un poquito en el proceso de inclusión laboral para conocer lo que es la etapa ya de aprendizaje de funciones en el puesto de trabajo, la implementación de apoyos y la integración de la persona con discapacidad a un equipo de trabajo. Entonces me voy a dirigir ahora a preguntarle a nuestras jefaturas, Ani y Glauco. Y en primer lugar a Ani, preguntarte si tú consideras que existen diferencias en el aprendizaje de funciones en una persona con discapacidad. Bueno, pues yo creo que existen diferencias muy sutiles en este aprendizaje. Realmente pues acá es muy importante pues como el trabajo y el empalme con la preparadora de Best Buddies, porque pues ellos nos ayudan como a que estas diferencias sean cada vez menos. Con respecto a Migue, las diferencias no son muchas. Realmente lo que tenemos que hacer es como tener un acercamiento más detallado,
más cuidadoso, en el caso de que tuviéramos que ponerle a Migue pues nuevas funciones o corregir algunas funciones de las que ya tiene en su día a día, es más como un programa de acercamiento y de acoplamiento a que él pueda pues como interiorizar más fácilmente estas funciones y pues aquí es crucial el papel de Jenny en el apoyo pues que me da a mí pues como jefatura de Migue. Desde la fundación siempre hemos recibido ese tipo de ayuda. Creo que las diferencias son más en ese aspecto, en el acercamiento que debemos de tener con nuestros amigos del alma para que ellos puedan interiorizar más fácilmente las funciones pues, de aprendizaje que se les imponen o tienen en su día a día. Bien, gracias. Y Glauco, cuéntame tú desde tu experiencia, ¿crees que existen diferencias en el aprendizaje de funciones en una persona con discapacidad? Mira, realmente en mi experiencia pienso que no, que realmente es un estereotipo o mito que existe, porque todo al principio es difícil por desconocimiento de las funciones que se van a realizar, lo que es normal para cualquier persona que esté por primera vez en un cargo o desarrollando una actividad laboral nueva. Todo está en el apoyo y la orientación hacia los objetivos planteados. Lo que sí es importante es que durante todo el periodo de aprendizaje se debe supervisar y orientar hasta que el colaborador adquiera una autonomía y comience a adquirir todas las competencias para desarrollar dentro de la empresa. Bueno, ustedes ya nos comienzan a dar algunas pistas también de lo que queremos hablar ahora, que es acerca de los ajustes razonables y de los apoyos. Entonces voy a preguntarle ahora a Michael y a Jenny. A Michael, primeramente, bueno, sabemos que las personas con discapacidad requieren de ajustes razonables al puesto de trabajo y te quiero pedir que nos expliques un poco qué son los ajustes razonables y qué ajustes razonables se han tenido que realizar en el caso de Karina en su puesto de trabajo. Sí, claro. Bueno, para quienes no están familiarizados con el término ajustes razonables, son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuados para garantizar que las personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, ejerzan en pleno ejercicio el derecho de trabajar en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. Obviamente, todos estos ajustes razonables son personalizados ya para cada situación de cada participante, buddy, amigo del alma, como le quieren llamar, y se van planificando a largo plazo, se van pesquisando y se van modificando también. Habiendo visto esto, los ajustes razonables implementados en el puesto de Karina, cuando ella entró, siendo muy honesto, fueron casi nulos, porque yo creo que en esta parte se destacó mucho el desarrollo de Karina y las ganas que ella tenía de trabajar. Entonces, quizás fue una sorpresa para nosotros como preparadores laborales, para la empresa, quizás como jefaturas que no tenían o quizá mucho conocimiento de las reales capacidades de Karina, ver que realmente ella era muy capaz de muchas cosas, ¿ya? Al ser casi nulos todos estos apoyos, de adaptarse al entorno y a las características del puesto de trabajo, ella se destacó por sobre muchos compañeros, ya por su versatilidad en diferentes habilidades, con mucha actitud para realizar todo tipo de labores, por lo que ha sido reconocida en el trabajo y destacada entre los pares. Si tuviese como que nombrar algún ajuste que hayamos realizado realmente con ella, quizá más que nada serían etapas iniciales del trabajo, donde tuvimos que sensibilizar al equipo, hablar sobre qué es la discapacidad y cómo las personas en situación de discapacidad tienen las perfectas herramientas para desarrollar todo tipo de trabajo en la medida que su entorno se los permita y también los valide. De esta manera se van a ir promoviendo sus logros y al mismo tiempo van a ir cumpliendo los estándares esperados como a todo trabajador se le exige. Y de manera adicional, la misma Karina fue la que ella solicitaba ciertos trabajos de competencias que ella quería reforzar. Ella se va dando cuenta de lo que quería trabajar a futuro, debilidades que ella misma iba identificando, y de esta manera demostraba su capacidad y objetividad tremenda de superación, en donde ella identifica sus propias debilidades y solicita a su preparador laboral trabajarlas para cumplir las expectativas de su equipo de trabajo, jefatura, y estar a la par con todos. Excelente, gracias Michael. Y Jenny, pedirte a ti ahora que nos des quizás ejemplos más concretos y nos cuentes qué ajustes se han realizado al puesto de trabajo en el caso de Miguel. Claro que sí.
Bueno, en el caso de Migue existe una restricción de movilidad, la cual afecta su equilibrio. Por lo tanto, la empresa adaptó una función de limpieza de estanterías que él tiene, pero hasta una altura específica, lo cual pues permite que él pueda desempeñar la función sin ningún problema. Asimismo, pues también tenemos otro tipo de ajustes que tal vez no observamos y van desde el lenguaje, ¿cierto? Entonces, desde que yo empiezo a utilizar un lenguaje simple para impartir mis instrucciones, dar instrucciones cortas, dar un paso a paso cuando voy a explicar algo nuevo, digamos que también son ajustes y que no los vemos, pero que están ahí y ayudan un montón a que el amigo del alma pues se instaure y cumpla sus funciones como las debe cumplir. Yo creo que en términos generales los ajustes que realizamos para la inclusión exitosa pues van en la línea del diseño de las herramientas y las estrategias pues que nosotros proponemos para ese aprendizaje óptimo de las funciones, ¿cierto? En algunos momentos se hacen listas de chequeo, paso a paso, y esas herramientas pues ayudan a los amigos del alma a ejecutar sus funciones. Algunos ajustes también pues se enfocan un poco en empoderar al amigo del alma como un adulto trabajador, ¿cierto? Que puede ganar independencia y autonomía, que no es el caso de Miguel, pero que sí se da con otros amigos del alma. Muy claro, Jenny, gracias. Y ahora, bueno, quiero preguntarle a nuestros colaboradores, Karina y Miguel. Quiero preguntarles primero a ti, Karina, que nos cuentes qué representa para ti ser parte de un equipo de trabajo y qué apoyos has encontrado en tu equipo. Bueno, para mí ha sido súper bueno estar en este equipo de trabajo de Cinepolis, ya que me han tratado igual. No me han discriminado, he sentido mucha empatía, me dan opciones para desempeñarme en otras habilidades. Y así estar a la par en los compañeros de trabajo. Y en el apoyo del equipo es súper bueno, no tengo quejas, no tengo. Cuando he necesitado apoyo, sí ellos me los dan. Pero muchas veces, como comentó Michael, yo me organizo de tal manera que no necesito de cierto apoyo del grupo. Pero sí, cuando estoy retrasada en algunos trabajos, sí ellos están dispuestos a ayudarme. Perfecto, es importante lo que nos cuentas. En el fondo, tú como persona con discapacidad, como trabajadora, no esperas un trato de favor, sino esperas un trato igualitario, ¿cierto? Como el que se da en cualquier equipo de trabajo en el que todos podemos colaborar unos con otros, ¿cierto? Perfecto. Y Miguel, cuéntanos tú, desde tu experiencia, ¿qué representa para ti ser parte de un equipo de trabajo y qué apoyos has encontrado en tu equipo? Bueno, para mí ser parte de un equipo de trabajo significa mucho. Ha sido romper con muchas ideas que tenía la discapacidad o que se tiene la discapacidad, en el que tú no tienes como posibilidad de trabajar o de ganar tu dinero. Eso ha sido pues muy bueno para mí porque me he dado cuenta que dentro de la discapacidad tú puedes ser muy productivo. Ya los compañeros y el equipo como tal de trabajo me ajustan, me apoyan, por ejemplo, me dan mucho apoyo para la limpieza de objetos
objetos muy altos, ellos me colaboran y me dicen, hey, Miguel, tú sí puedes hacerlo. O como yo tengo desequilibrio, me quedó esa secuela del accidente, me ajustan. Y no es porque no pueda hacer las cosas. Ellos siempre son en la compañía y me indican cómo debo hacer las cosas bien. Entonces ha sido un cambio muy beneficioso. Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos hablado acerca del aprendizaje de funciones, de los ajustes que se van realizando en el puesto de trabajo, todo en pro, ¿cierto?, de que la persona pueda ir logrando un desempeño óptimo en sus funciones. Y quiero preguntarle nuevamente a nuestras jefaturas, a Ani y Glauco. Ani, primeramente, que nos cuentes, ¿en qué funciones se destacan los colaboradores con discapacidad intelectual, ya sea a nivel de su desempeño personal o de equipo? Bueno, pues inicialmente les comparto pues, que Tugo es una empresa colombiana de diseño. Nosotros comercializamos muebles y accesorios, muebles y decoración. Las funciones pues, principales de Miguel son muy puntuales. Miguel nos ayuda con la ubicación de producto, con el doblado de las bolsas, con la limpieza de estanterías, como lo mencionaba hace un rato. Y bueno, creo que son funciones que él tiene pues ya muy claras y que pues todas las realiza de manera correcta. Creo que nunca hemos tenido pues como inconvenientes con sus funciones. A nivel personal, Miguel tiene funciones muy fuertes. Él tiene una personalidad que es de muy fácil acoplamiento. El equipo de trabajo tiene pues como grandes relaciones personales. Creo que él se considera parte del equipo por lo que lo escucho y por lo que lo conozco. Y igualmente pues el equipo lo considera parte fundamental. En el día a día, Miguel, cuando no viene, se nota su ausencia porque sus funciones son muy importantes. Necesitamos siempre pues como de su mano. Él tiene algo muy particular y es que tiene la ubicación de la tienda en su cabeza. Él sabe dónde está cada cosa, él sabe dónde está cada sección, él sabe dónde queda decoración, dónde queda hogar, sabe dónde queda organización, iluminación, las categorías pues que nosotros manejamos, se las conoce a la perfección. Entonces pues es una mano derecha para nosotros a la hora pues de organizar y creo que sus funciones las realiza bastante bien. Gracias, y Glauco, por tu parte, cuéntanos en qué funciones se ha destacado Karina como colaboradora, ya sea en su desempeño individual o dentro del grupo de trabajo, dentro del equipo. Bueno, Karina comenzó en Cinépolis como staff en el área de operaciones, donde ha tenido que interactuar con sus compañeros de trabajo y los clientes. En esta área ella ha aprendido a realizar las funciones del cargo, que son desde atender a un cliente en la entrada de una sala, la información, el llenado de bitácora, de entradas, y hasta el proceso de limpieza de la sala entre funciones. Luego de una semana ya de aprendizaje, se le dio la responsabilidad de encargarse del área de lentes 3D. En su desempeño personal ha venido desarrollándose excelentemente, acorde a los objetivos de cada área. Ha demostrado que puede seguir aprendiendo y tomando responsabilidades en otras dependencias del cine. Y en cuanto a su desarrollo dentro del equipo, ha sido una de adaptación excelente, donde su participación es muy colaborativa y tiene algo muy específico que está dedicada a los detalles de los trabajos realizados en equipo. Ha sido de gran apoyo en la formación del equipo. Perfecto, es muy importante lo que nos cuentan porque en este punto quiero destacar, ¿cierto?, que las personas con discapacidad tienen también la posibilidad de ascender, ¿cierto?, y de promocionarse en sus trabajos en función de su desempeño. Nosotros también, como parte de nuestro modelo de trabajo, vamos desarrollando evaluaciones de desempeño en conjunto con la empresa para ir vislumbrando un poco estas posibilidades. Y bueno, es lo que se hace con cualquier trabajador, ¿cierto?, que entra a una empresa, a un equipo de trabajo, tener esta posibilidad.
Y eso se logra también en el caso de la inclusión laboral, gracias a que podamos contar con líderes como ustedes dentro de los equipos que ofrezcan este espacio también para que las personas con discapacidad puedan ir desplegando, ¿cierto?, todas sus capacidades y sus posibilidades de ir ascendiendo y mejorando en su desempeño. Así que muchas gracias por esto. Y bueno, ya para ir un poco yendo hacia el final de lo que es el proceso de inclusión y de los temas que queríamos hablar en en este panel de conversación, queremos hablar un poco acerca del impacto de la inclusión laboral, tanto en la empresa como en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y quiero seguir aquí en este punto junto a Glauco y Ani para preguntarte primeramente a ti, Glauco, ¿qué elementos de la cultura organizacional de tu empresa consideras que se han transformado favorablemente durante el proceso de inclusión laboral? Y en este punto, ¿qué destacarías acerca de la colaboración que se ha establecido entre Cinépolis y Best Buddies Chile? Bueno, empezando por el concepto de cultura organizacional, que es el sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización para guiar y orientar la conducta de sus miembros, podemos afirmar que la inclusión ha ayudado a los valores de Cinépolis, debido a que se ha incrementado el compromiso, integridad, vocación de servicio de nuestros colaboradores a través del respeto, equidad, reconocimiento positivo y sobre todo la comunicación. Esto ha llevado a ofrecer un servicio estelar y donde nuestros clientes no solamente vengan a ver una película, sino que puedan vivir momentos inolvidables y regresen a nuestras salas. Con respecto a lo que me menciona sobre la colaboración establecida de Best Buddy, ha sido grande el apoyo, debido a que a través de esta información de conocimientos que nos han presentado, impartidos en charlas y reuniones, se ha podido crear una relación estrecha entre colaboradores y responsables, donde todos trabajan de manera conjunta y colaborativa. Gracias, Glauco. Y Ani, cuéntanos tú entonces también por tu parte, ¿qué elementos de la cultura organizacional de tu voz consideras que se han transformado favorablemente durante el proceso de inclusión laboral de Miguel? Y que nos cuentes también algunos elementos a destacar entre la colaboración establecida con tu voz y Best Buddies Colombia. Bueno, pues en nuestra cultura organizacional creo que el aprendizaje es bastante. A nivel individual creo que todos los colaboradores tienen pues como estos valores muy implantados, no solamente en en el área pues que estoy yo, que es piso de venta, sino que creo que desde la cúspide de la organización siempre se ha tratado pues como de llevar a cabo estos valores pues igual que Glauco, equidad, empatía, reconocer pues la inclusión laboral como un derecho para las personas pues que tienen discapacidad. Hacia afuera también es muy valioso cómo los clientes de Tubo ven esta inclusión laboral como algo positivo. La gente es conocedora de de que somos una empresa pues que le apuesta a este tema en cuanto a responsabilidad social y que eso lo demuestran los colaboradores en su día a día. Esto nos ha ayudado a nosotros a nivel personal y creo que pues en mi equipo de trabajo particularmente a que seamos más abiertos, a que pues como que nos saquemos estos tabúes también de nuestro pensamiento, pues que creemos que las personas con discapacidad no podrían pues desempeñarse en un ambiente laboral. Las personas que trabajan en Tubo y son conocedoras del trabajo que hace Migue y de lo que desarrolla Tubo con Best Buddies, creo que han desarrollado estos valores tanto a nivel personal y son capaces de tener pues como una mente abierta y de llevar esta responsabilidad social en su vida, no solamente en su ambiente laboral, porque finalmente cuando estamos en la calle, cuando vamos en el transporte público, cuando conocemos a alguien con discapacidad, pues estos son realmente los valores que nos quedan para la vida. Entonces, creo que dentro de Tubo, a nivel pues de responsabilidad social y hacia afuera, que es como nos ven nuestros clientes, las ventajas son muchísimas, muchísimas. Con Best Buddies, bueno, pues venimos desde el 2012 y ha sido pues creo que un proceso de aprendizaje. En todas las tiendas de Tubo a nivel Colombia hay un amigo del alma y bueno, estamos trabajando pues fuertemente para que cada vez sea más adaptado pues este tema de la inclusión. Ojalá todas las empresas pues que estén participando
de verdad se dé la oportunidad, porque es un proceso muy, muy, muy valioso. Bien, gracias, Ani. Y voy ahora con Miguel y Karina para preguntarles cómo ha impactado en tu calidad de vida el tener un trabajo. Cuéntanos tú, Miguel, primero. Bueno, me ha impactado muy positivamente porque me siento útil. He podido colaborar, por ejemplo, en mi casa, dar económicamente, me ha permitido soñar en un futuro, tener objetivos claros, tener algún ahorro económico. Y es eso, como cambiar todo el chip y sentirme que soy productivo, que dentro de la discapacidad vos podés dar más de lo, porque bueno, cuando yo tuve el accidente, vos decís, hey, listo, un accidente, esperemos alguna ayuda o ya no puedo hacer nada. Pero con lo de la fundación, con Best Buys, me dicen, hey, tú puedes trabajar, tú puedes producir algo por uno mismo. Entonces, ha sido muy positivo ese cambio de pensamiento. Gracias, Miguel. Karina, y por tu parte, cuéntanos también, ¿cómo ha impactado en tu calidad de vida el tener un trabajo? Como dice Miguel, en mi caso ha impactado enormemente, porque gracias a mi trabajo y todo el esfuerzo que le he colocado, pude optar a una casa propia, tener... saber en realidad en pagar las cuentas, ser propietaria y no estar siempre al lado de los papás para que uno la puedan ayudar, el hecho de ir al centro y comprarse lo que uno quiera con su dinero y más el cuidado que hay que tener de las cosas. Excelente, gracias Karina. Por supuesto que todos le otorgamos un valor importante a aquellas cosas que vamos consiguiendo, ¿cierto? A través de nuestro esfuerzo y de nuestros logros. Así que felicidades a los dos por eso. Y pasando ya a una de las últimas preguntas, quiero dirigirme a Jenny y a Michael como preparadores laborales, que nos cuenten, Jenny, tú primero, ¿qué se requiere para que una empresa derribe prejuicios respecto de la inclusión laboral? Claro que sí. Considero que para que una empresa derribe prejuicios, considero que deben tener apertura hacia conocer realmente lo que implica inclusión. Hay muchos imaginarios, hay muchas preconcepciones frente a lo que es un trabajador con discapacidad y creo que es importante tener esa apertura y conocer realmente qué es la inclusión laboral. También pues un deseo de trabajar con ellos y una visión de diversidad. Todos tenemos una perspectiva del mundo diferente. Algunos tenemos habilidades altas para el desarrollo de algunas actividades, pero bajas para otras. Y eso está bien, porque somos todos diversos. Y si nosotros entendemos la inclusión de esta manera y comprendemos esas diferencias como una oportunidad, allí vamos a comenzar entonces a derribar esos prejuicios. Considero también pues, que permitirse conocer estas experiencias que tienen empresas como Tugo y Cinépolis, pues dan testimonio de todo lo que gana una empresa con la inclusión. Así es. Gracias, Jenny. Y Michael, por tu parte, cuéntanos, ¿qué se requiere para que una empresa derribe prejuicios respecto de la inclusión laboral? Sí, claro. Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy extensa. Si hablamos realmente de lo que se requiere para que una empresa derribe los prejuicios respecto a la inclusión, puedo mencionar una larga lista de características y requerimientos que facilitarían todo este proceso de parte del equipo de trabajo, jefaturas, directivos,
Sin embargo, creo que todas estas características se pueden resumir en la empatía. Hablando de empatía, una persona empática en materia laboral puede hacer una diferencia enorme, ya que entiende y comprende a sus trabajadores, por lo tanto les entrega todas las herramientas que necesitan y que les permitan desarrollarse de la mejor manera. Un ejemplo, a mi parecer, y que dentro de la experiencia que tengo en las empresas en las que he participado, es una jefatura como Glauco, quien promueve prácticas inclusivas desde hace mucho tiempo, y por consecuencia, tiene una forma de ser y socializar en torno a eso con su equipo de trabajo. Al ser así, motiva de manera indirecta a su equipo a ser de la misma forma, y por lo tanto, el proceso de inclusión está casi destinado a tener éxito. Y de manera adicional, puedo comentar que muchas veces, incluso con prácticas inclusivas en la empresa, no basta si es que no han experimentado el proceso de inclusión. Y en este punto es fundamental destacar que muchas veces la mentalidad cambia cuando las personas se ven expuestas a trabajar con personas en situación de discapacidad. Ahí quizá en ese punto realmente se dan cuenta del enorme potencial que tienen, que pueden adquirir muchas habilidades como cualquier otra persona, que muchas veces son más puntuales, más proactivos, más eficaces que otros colegas de equipo. Y eso justamente es por la gran motivación que tienen de formar parte de algo como lo es un equipo de trabajo, ¿cierto? Ser validados por su esfuerzo y ser validados por el trabajo realizado. Bien, muchas gracias, Michael. Y ahora, bueno, nos queda como la pregunta final para todos. Quizás sería bueno que nos pudiéramos ver, que se pudieran ver los 6 panelistas para hacer esta pregunta, que es que nos pueda decir cada uno, en una palabra, ¿qué significa la inclusión? Voy contigo primero, Glauco. Inclusión en una palabra, oportunidad. Gracias, Ani. Glauco, me quitaste mi palabra. Bueno, la inclusión es una palabra para mí, además de oportunidad. Claramente Glauco se me adelantó. Sería también desarrollo. Michael. Sí, claro, coincido con las 2 palabras ya mencionadas. Quizá de mi parte sería la esperanza. Jenny. Listo. Y para mí, apertura. También se me ocurre un poco como actuar desde el amor, ¿cierto? Pero no me quiero ir como por ese lado tan cursi. Creo que apertura. Gracias, Miguel. Para mí, la discapacidad siempre ha sido aceptación por lo diferente, por aceptar a otros colaboradores que te pueden dar más a la empresa. Gracias. Y por último, Karina, ¿qué significa la inclusión? En una sola palabra, es difícil. Es difícil concesionar en una sola. Es lo que es la inclusión. Pero para uno que está sufriendo y miles de familias todos los días el perjuicio de tener una persona discapacitada, yo lo definiría en una frase. Y es ser agente de cambio. Es ser agente de cambio. Para demostrarle a la empresa y a la sociedad que todas las personas discapacitadas, sea del país que estén, podemos ser independientes y trabajar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación en este panel de conversación. Vamos a revisar el chat para saber si hay alguna pregunta de las personas que nos han escuchado o algún comentario que nos quieran realizar. Bueno, me indican que por ahora no hay ninguna pregunta. Así que bueno, vamos a ir cerrando. Les agradezco mucho el haber compartido su experiencia en Cinépolis y la experiencia en Tugo. Ha sido muy enriquecedor
Yo creo tanto para las empresas como para personas con discapacidad y para los preparadores laborales, por supuesto, que acompañan este proceso en el día a día. Así que muchas gracias nuevamente y a todas las personas que nos están viendo, los dejo invitados a revisar el link de nuestro minisite www.capacitacionregional.org, que lo están viendo ahora en pantalla, en donde podrán revisar los links a los ponentes que comienzan ya en el bloque de la tarde. Tenemos a las 2 de la tarde Colombia y 4 de la tarde Chile, la ponencia del programa Embajadores, @AmistadesLatinoamérica, y también a las 4 de la tarde Colombia y 6 de la tarde Chile, la ponencia Experiencias Exitosas desde las Empresas LATAM. Así que los dejo cordialmente invitados a revisar la agenda para encontrar los links a cada una de estas ponencias. Muchas gracias y buenas tardes a todos.